Y de remate va actual, usted. está reconocido. Ay, qué bello. Lorena, dé la bienvenida nuevamente a un video más. ¿Será o no será? Pues en estamos, realidad no estamos. Estamos con todos los poderes. ¡Qué bien, qué bien! Es que aquí... Mire, Mencho, ya va cansado y apenas viene... La pichinga la, del agua lo va cansando. Por eso yo no llevo agua. De la bienvenida, Carmelo, a un video más de ahí. Bienvenido a otro video más, ¿verdad? Y tírele un beso a esas mamis. No. Tampoco, bien, róleselo. Con todo y la mano, hágale. Con todo respeto a las amigas este, ahí. Yo respeto, ¿verdad? A los amigos y amigas. ¿Verdad? No, a los amigos no. No, respeto, deja. Sí. Pero aquí vamos, ¿verdad? Para otro. Buscando el cerro, ¿verdad? Que estamos muy cerca, ¿verdad? Estamos muy cerca de la verdad. Del cerro, de donde sí, por eso de la verdad, llegar a la casa. A la casa donde la señora, ¿verdad? Y la verdad que sí, esperamos de que la encontremos sí. Y pues no, y nos reciban. Ya asomó. Y nos reciban, porque acuérdense que nosotros. Es que nosotros somos desconocidos en este país. Sí, entonces el problema es que no toda la gente a veces quiere platicar en cámara. En realidad, yo me acuerdo cuando Lorena, pues las primeras veces salía en cámara. Ella salía solo medio, saltaba la garita entre el cierto de la pared y la cocina. Ah, ¡plum! Salía de vuelta para adentro. ¡Y plum! Moría para afuera. Pero ahora, pues. Incluso. No, tampoco. Incluso, pues, aún le tienen miedo a las cámaras, ¿sí o no? Yo no. No. Bueno, le voy a dar 5 minutos para que se exprese con los amigos suscriptores. A ver si. 5 minutos. Sí, vaya, 2 minutos. Debe ser emociones. Sí, 2 minutos. Algo que les quiera decir a los amigos suscriptores de lo que está pasando en este país, que pues la verdad está muy serio en ciertos lugares. Porque el llover que está, el temporal, está arrastrando casas en otros lugares así, no muy lejos de acá, pero sí se están cayendo casas, gente que se están quedando sin ropa, sin nada que comer, sin donde dormir, total, están sin nada. Y pues si los amigos quieren ayudar para que nosotros podamos ir a donde ellos a dejarles una ayuda, pues pueden ayudar con lo que sea. Rompió récord con 40 segundos. No, pues como dice Lorena, tiene mucha razón, hay muchas personas que incluso no tienen ahorita dónde vivir, incluso están en la hay escuelas, como ahorita no hay clases, uh-huh. En la escuela la está sirviendo como de albergue. Hay algunas iglesias que están sirviendo, pero otras que el gobierno está haciendo, pues puso más albergues. Así a lugares es. Donde pues hay muchas familias, hay cientos de familias, que pues que agradecidos ahí con el apoyo que el gobierno está brindando. La verdad que es que yo sinceramente yo no le digo que se ha ganado el 10. Ya no le digo Bukele, yo le digo papi Bukele. No, yo le digo tío Bukele. Tío Bukele. Hasta hijo le salió. Es que la verdad es una persona que ha venido a cambiar el país. Sí. Porque la verdad si no yo fuera presidente, así fuera. Ah, no, ya lo hubiéramos arruinado el país de acá. No, bueno, agradecerle a todas las personas, decirle que si, bueno, ahorita pues vamos a trasladarlos donde una familia que actualmente se ha venido para acá porque supuestamente en el pueblo pues está yuca y se han venido para acá, para este lugar, a ver si pues, bien, yo creo que sí, bien, ya. Sí. Ya hubieron, ya estuvieron. Sí, un... ajá, pero ajá. Pero como nosotros somos otros, pa. Nosotros somos otros, pa. Sí, nosotros somos como una nueva pistola. Bueno, alto, alto. Yes. Les quiero preguntar a cada uno de ustedes una cosa muy importante. No me vayan a caer a papá en la cabeza. Solo diga Juan, ¿qué quieres? Vamos a empezar, ¿con quién? Dilín, Dilón, que pase el tren, Karen Mosquito, con sus ojitos. Ay, bueno, ay, mamá. Decirle que si además de alguno pues de ustedes quiere colaborar para alguna familia necesitada, lo puede hacer a través de nosotros, lo puede hacer a través de chat. Sí, de chat en vivo, y ¿verdad? Y le va a aparecer en su pantalla el número de una... Y igual ahí va a aparecer un número en pantallas, de un número de cuenta, pues... A nombre de Manuel de Jesús Gómez Reyes.
Ahí pues pueden... Otra amigos, si ustedes pues no quieren ponerlo allá a su cuenta y quieren mandar a través de cada uno de nosotros, ahí están nuestros números. Y alguno que no sabe nuestros números, pues bueno, voy a dar el mío, es 60050367. Porque algunas personas ven nuestros últimos videos y no sacan los números. Sí, porque en realidad para muchos pues nosotros somos nuevos. Y en realidad usted ya pues hasta mayor. No, yo estoy diciendo nuevo suscriptor en el canal de GoPlay. Bueno, aquí vamos a continuar pues. Entonces, pues decirle amigos, pues, se puede comunicar con cualquiera de nosotros porque nosotros somos transparentes y entregamos. No, yo no soy transparente, Noemí. Centavo. Yo soy como la gelatina. Yo soy como la gelatina. Como la plateada. Como la plateada, me balanceo en cada chiflón. Está llorando el chinito de Hong Kong, güey. Yes. Noemí. Ah, paso para allá. La pregunta es. ¿Qué pasó? A ver si no hay perro bravo. Sí, voy a ver si no hay perro bravo. Vaya, pues. Siempre vaya. Tomo de la gente. Bueno, decirle que pues nosotros aquí vamos con un siempre dándole pues un poquito de sabor a los videos para que ustedes pues se diviertan allí en casa. Igual pues vamos a visitar una familia. Muy bien. Si lo hace el favor, pregúntale un solo. Ajá, que me permite.